Internacional no tuvo problemas para dejar en el camino a la Academia Municipal de Sachaca. Si hay algo que se presentó en este partido fue el juego rudo. No se pudo apreciar pues buen fútbol por circunstancias antideportivas que no deberían existir ya en estos tiempos, ¿no? Internacional debe ser el mejor equipo de esta etapa provincial de la Copa Perú en el uso de la pelota parada. Es así que llegó el primer tanto de Martín Cuadros, apenas al minuto de juego. Nosotros hemos hecho muchos goles de pelota parada este año y eso sirve, es válido y un buen porcentaje sirve para ganar los partidos en cualquier nivel, ¿no? Como siempre, Romario Sencia, el jugador diferente, el jugador de las ideas del equipo rojo. Ganar a Municipal de Sachaca fue sencillo. A los 10 minutos aparecía Diego Rodríguez para el 2-0. Edgar Torres y D'Angelo Rodríguez, los de experiencia de Sachaca, fueron fácilmente controlados. El partido careció de emoción. Inter, sin exigirse, dominaba el partido ante una Academia Municipal que jamás reaccionó. El tercer y último tanto para Internacional fue obra de Diego Rodríguez a los 73 minutos de juego. El Inter ha clasificado al cuadrangular final. El subcampeón de la Liga del Cercado ahora tendrá como rivales a Saetas de Oro, Unión Libertad y a la Academia Transportes del Carpio. El cuadrangular a priori se muestra competitivo. Nosotros siempre vamos a jugar para ganar y para campeonar y tenemos que estar preparados para eso. Es muy importante que este cuadrangular lo empecemos con buen pie y vamos a esperar el sorteo a ver cómo se presenta y tratar de ganar los puntos suficientes para conseguir ese título que estamos hablando.